en un cuarto, sin exagerar, debe ser un 5x5, viven 5 personas y cocinan en el mismo lugar. Y nosotros tenemos que abrir el corazón para poderles ayudar, para poderles dar un momento de tranquilidad. Esos niños que tienen que estudiar, que dedicarse, y como bien dice ahí su hija, podía ser ingeniera, podía ser doctora. Es un futuro que podemos cambiarlo. Y está en la mano de nosotros poder hacerlo. Pedimos a la población que tenga tal vez algunos calzaditos que nos puedan colaborar. También traer aquí a F10, miren, por ejemplo, Miriam calza 35, Moisés 34, Aarón 30, Mateo 29. En casa a veces nuestros niños crecen muy, muy rápido y dejamos la ropita, como decía Tiquita, dejamos los zapatitos. Hacemos un llamado a las autoridades municipales, departamentales, nacionales, de que se puedan sumar. Entendemos de que hay oficinas que trabajan ayudando a la población y es momento de mostrar la solidaridad de todos nosotros que tenemos, por supuesto. Tal vez incluso a un hospital, a algún centro especialista para que le pueda atender a la señora y no pueda avanzar el dolor de su mano a un problema aún mayor. Cada granito de arena, cada aporte que usted quiera hacer a esta familia suma muchísimo para la señora Adelaida y sus 4 pequeños que ahora están pasando una realidad muy dura. Que la gente pueda traer víveres hasta inmediato desde el canal para poder llevar a esta familia, poder llevar a la señora Adelaida para que pueda por lo menos preparar algo de comida para sus hijitos, 4 hijos que esperan con mucha hambre, que esperan con mucha desesperación que su mamá pueda llegar con alimentos a su casa. Apoyemos. Dejemos en F10 lo que podamos brindar, comuniquémonos con las líneas, brindamos nuestra línea F10 777-910-10. Si en tu casa tienes, a veces las guaguas crecen, ¿no? Y van dejando la ropa, nos queda bastante ropita, colchas, muebles, esos que en algunos casos ya no usamos, brindemos este apoyo a la señora Adelaida, porque la vida da vueltas y en algún momento por alguna desgracia o tragedia podemos estar en una situación similar. Hagámoslo de corazón. Nosotros, como F10, confiamos en tu solidaridad, en tu buen corazón, en que los bolivianos siempre somos caritativos. Apelamos a eso para que podamos cambiar la realidad de la señora Adelaida, de sus guaguitas, que no tienen ni cuadernos para ir al colegio, de repente alguien que nos está viendo, una librería, una distribuidora, una papelería, que se contacte con nosotros para poder brindar este kit. Útiles escolares, lápices, todo lo que se necesita dentro de un hogar. Son 4 niños y una mamá que la está remando sola.